¿Querés equiparte con lo último en tecnología? En Eclipse tenemos todo para vos al mejor precio. Con las mejores marcas en productos para que lleves el gaming a otro nivel y tu productividad supere todos los límites. Descubrí nuestras ofertas en eclipse.com.ar y recibí tu producto en la puerta de tu casa. Eclipse, desafiando la tecnología. Amigos y amigas, bienvenidos. Esto es Full Contact TV. Soy Julián Alalouf, quinto dan de Zipalki, cinturón negro de Full Contact y cinturón negro de Taekwondo. También me pueden conocer como Julián el Hermoso, porque este rostro nunca se golpea en los combates. Estoy acompañado en el panel por Leandro Loiacono, cinturón negro, tercer dan de Zipalki, cinturón negro de Full Contact y periodista deportivo. También me acompaña Luciano Loiacono, primer dan de Zipalki y licenciado en alto rendimiento. En el programa de hoy me siento muy, muy feliz y muy honrado de tener a uno de los maestros más importantes del mundo de Hapkido. Demos un aplauso, por favor, al señor Antonio Tony Lajier. Maestro, bienvenido. Gracias por venir. Gracias. Tome asiento. Estamos, no queremos perder un minuto y queremos conversar con usted, que tenemos una lista de temas. Le vamos a sacar las cosas como una soga. Excelente. Bienvenido. Muchas gracias por la invitación. Hapkido. Hapkido. Usted es sexto dan de Hapkido y cinturón quinto dan de Taekwondo. Exactamente. Es mucho. Y 11. Es mucho. 11 danes, ¿eh? Ni siquiera nosotros juntos logramos juntar los danes que usted tiene. Bueno, cuéntenos sobre su escuela de Hapkido, los comienzos, cuéntenos. Sí, vamos a los comienzos. Fue muy, muy, muy raro porque no se conocía Hapkido, se conocía como karate coreano. Yo supe que se llamaba Hapkido como a los 3 meses de estar practicando. Así que yo quería algo que tenga de todo. Palancas, lances, para defensa personal específicamente. Yo había tenido un problema de inseguridad y por ese motivo me volqué a poder defenderme a mano vacía. Había hecho boxeo y el boxeo no me sirvió porque dejé levantar a la persona y la persona sacó un arma. Entonces de ahí en más empecé a tratar de buscar un arte marcial que cumpliera con la expectativa de defensa personal. De casualidad y con este karate coreano, porque era en el año 73, no estaba ni Bruce Lee estaba todavía, así que el problema era que no, nadie conocía nada, judo, karate y nada más. Después, con el tiempo, bueno, me dediqué a esto, lo primero lo hice por defensa, después fue una pasión y cuando quise encontrarme en, no sé, en un espíritu marcial, ya me di cuenta que esto no era para competencia, el Hapkido no es para competencia. Entonces tenía las ansias de probarme en un tatami, en una pelea, y comencé con Taekwondo. Entonces ahí en Taekwondo, esto fue en el año 80, enseguida fui primer dan de Taekwondo, y empecé a competir. Y después seguí las dos juntas, la carrera de Taekwondo y Hapkido, continuamente. En el 80 fui primer dan de Hapkido. Y en 81 te pone. Ah, tengo una pregunta que es algo que nos pasa a todos. Que yo cuando comencé también quería defenderme. No había tenido ningún hecho específico, pero quería defenderme. Y llevó un tiempo comprender que realmente podía hacerlo. ¿Cuáles fueron sus sensaciones cuando usted comenzó? Las artes marciales que nosotros hacemos son muy parecidas. Y Palki y Hapkido tienen esa cuestión de la defensa personal, las palancas, los puntos débiles. ¿En qué momento usted se dio cuenta? Digo, pucha, esto es una herramienta poderosa. ¿Cómo...? Yo primero, a mí lo que siempre me gustó y me apasionó de las artes marciales fueron las patadas. Yo soy muy, muy ágil, muy, muy flexible. He visto patadas suyas así, parecería que le pueden colocar una mesa de té en el pie, servirlo y poder bajarlo. Todavía podemos hacer algunas de ellas. El tema es que eso me apasionó. Por eso me volqué a Taekwondo, porque mis piernas era fácil de dominar. Pero es muy limitado para pelear pateando dentro de un auto o patear dentro de un ascensor es más difícil. Entonces vi que Hapkido, igual que Zipalki, tiene un andamiaje de técnicas impresionante. Larga distancia, patadas. Mediana distancia, rodilla. Corta distancia, codos. Luego cabeza, luego palancas, lance, punto de presión. Tiene todo. Lance, piso y armas. Entonces está todo. ¿Parecido, maestro? ¿Cómo? El Zipalki, los cinturones van... ¿Parecidos? Sí, es igual, no sé los colores, pero es muy similar. Nosotros amarillo, verde, marrón, amarillo, verde, azul, marrón, rojo y negro. Sí, Zipalki quizás tiene algunos más. Hay una pregunta, nosotros tenemos entendido
siempre que hemos aprendido que el Sipalgi era un arte marcial que usaba la milicia en Corea, por eso tiene todas estas. El Hapkido también lo mismo. Es un arte creado, por eso es arte marcial, es realmente marcial. ¿De qué se trata, maestro? Sí. Cuéntele acá a la gente que mira, que por ahí no entiende. Por ahí hoy en día el deporte está dominado, los deportes de combate, por las MMA, los chicos ven, y después cuando nos ven a nosotros hacer una posición piensan que estamos bailando, pero no saben sobre el concepto de arte marcial. Exactamente. El tema, la diferencia fundamental entre el deporte de combate y el arte marcial es que nosotros, el artista marcial no va por una medalla, no va por una medallita. Es para toda la vida. El objetivo es toda la vida seguir mejorando, seguir avanzando, seguir dominando el arte que uno eligió. Cualquier arte, el que uno elige. Lo mismo que un pintor o un violinista quiere ser el mejor en ese arte marcial. En ese arte. Acá el arte marcial sería lo nuestro. Entonces, ¿qué busca uno? La perfección, busca la excelencia. Pero eso no es para todos, eso es para el que dirige la orquesta. Los demás, uno busca mejores patadas, otro busca mejores golpes, otro mejores lances, y por eso mucha gente se acerca a Hapkido o a Sipalgi también, a buscar lo que le falta en su arte marcial. Entonces eso es lo que a nosotros nos lleva a tratar de perfeccionarnos al máximo en todas las facetas del arte marcial. Pero lo importante es que cada faceta tiene su porqué. Así como los guiones tienen el porqué, lo que estabas hablando. Las formas, claro. Las formas, los guiones. Lo mismo, nosotros tenemos mucho manejo de armas también. Y ese manejo de armas sería como para nosotros entrenar con pesas. ¿Por qué? Porque uno está, depende del arma que use, va a usar un tipo de energía, positiva, negativa, veloz, potente, y eso uno lo va entrenando, no es para usar en la calle un sable o para usar un uchaku, no. Es para desarrollar una habilidad psicomotora para poder aplicarla después en las técnicas de mano vacía o en las técnicas contra armas o en las técnicas habituales. Maestro, no me quedo, me quedé con algo que dijo del tema de energías negativas y positivas. ¿Cómo es eso? Claro, el tema es así. Nosotros nacemos con un quantum energético genético. Cada uno tiene su quantum energético. Ese quantum energético, según los orientales, está en el centro, de abajo del ombligo. Ese es el centro nuestro, pero no superficial, sino hace una perforación en el cerebro y una perforación en el ombligo. Donde se encuentran las dos líneas, ahí está el Danjong, que sería el Danjong, o el Tantien en los chinos, o el Hara en los japoneses. Es la primera vez que escucho la explicación de lo que es el Danjong de una manera tan clara, porque yo durante mis años de Sipalgi me decían la empuñadura del sable a la altura del Danjong. Y yo decía, bueno, debe ser por acá. Bueno, claro, ese es nuestro centro. Teóricamente, ese es el centro de nuestro cuerpo cuando somos bebés. Cuando nacemos, crecemos y se traspola un poquitito, 5 centímetros, 2 pulgadas, abajo del ombligo. Ese sería el lugar donde está el Danjong. Pero adentro del cuerpo, no superficial. Uno dice, me toco el Danjong. No, no te lo va a tocar porque está adentro del cuerpo, tiene que ir por adentro de la boca. Claro. Entonces, ese punto, nosotros aproximadamente una persona que no hace ningún arte marcial o ningún deporte tampoco, es del tamaño de una pelotita de ping-pong. La energía que tenemos, para hacer una referencia. Sí, sí, un paralelismo con algo. Bueno, al entrenarlo, quiero explicar cómo se entrena, al entrenarlo uno va logrando tener mayor tamaño esa bolita de ping-pong. Si es una pelota de tenis, si es una naranja, si es algún maestro súper, un pomelo. Pero esto es referencial, no es que tenga un pomelo metido dentro. No, claro, es una cuestión energética. Sí, es energética. Sí. Si ven el Goku, es eso. Lo que ven el Goku, que mira, esa es la realidad. Entonces, eso se entrena. ¿Cómo se entrena? Con la respiración. Hay ejercicios respiratorios que los podemos hacer, después para que vean cómo son, para ejercitar la energía positiva. La energía, primero sería la generación de energía, que no es ni positiva ni negativa. La generación de energía es un tipo de respiración. Cuando uno quiere utilizar esa energía en técnicas, de golpe, patada, palanca, lance, lo que sea, o armas, ya esa energía se respira de otra forma. Se coordina mentalmente el músculo mediante la respiración. No sé si me explico. Sí, sí, por supuesto. Bien. Entonces, eso se entrena. Entonces, mientras más tiempo de entrenamiento tiene el maestro o el practicante con esos ejercicios, mayor dominio tiene de la energía. ¿Y qué quiere decir Hapki? Coordinación de la energía. Manejo de la energía. Aiki, lo mismo. Es igual. El ki o el chi. El ki o chi es en chi, en chino, ki en coreano.
en el ki es la energía. Entonces, coordinación, hap, do, arte o camino. El arte de coordinar la energía. Eso. Ahora estoy preocupado porque después de esta nota quiero, me parece, salir corriendo a aprender Hapkido, Creo que necesito manejar mi ki de una manera más eficiente. No sé, estoy en cero, supongo. Relacionado a eso. No, en cero no puedo entrenar. No, claro, algo puedo tener. Claro. Relacionado a eso, ¿hay peleas de Hapkido de cuerpo a cuerpo, deportivas o como se pueda llamar? ¿Hay torneos de Hapkido donde negativo se pelean? Yo no estoy de acuerdo, lo saben todos, pues. Vox Populi, sí, sí. Que no estoy de acuerdo que se deportivice un arte marcial. ¿Por qué? Porque se degenera. Si yo... Estamos en la calle. ¿Qué reglamento hay en la calle? Estamos en la guerra. ¿Qué reglamento hay en la guerra? No hay ninguno. ¿Y si pongo un reglamento, qué hago? Limito técnicas. Me limito armas. Ya no voy a poder usar todas mis armas. Entonces tengo que automatizar un montón de cosas que yo ya aprendí, cambiarlas a un reglamento. Por ese motivo, no se puede deportivizarlo. Me acuerdo, mire, hay dos, tres cosas que quiero comentar, disculpe. No, no. La primera, que es una cosa entre los grandes maestros que están viniendo a este ciclo, los que hablamos de grandes maestros, todos coinciden en no deformar el arte marcial. Porque si no, deja de ser arte marcial. Uno mira y no ve. Y por otro lado, me gusta lo que usted dice, por ejemplo, acá el señor Leandro, que es un eximio cipalquista y luchador, las veces que yo le ponía unos guantes y lo ponía con un chico que tuviera experiencia mucho en el ring, era como un ratón que... No, un ratón no, como a un gato al que le ponía unos guantes. Y él me decía, venía enojado y me decía, sacame los guantes que vas a ver lo que yo le hago. Sí, es la realidad. Es la realidad. Nosotros hemos aprendido una cosa, podemos coquetear y ponernos estas cosas para jugar, pero la realidad es que lo nuestro es otra cosa. Por ese motivo, o sea, yo me vuelco más a lo que son grupos especiales, fuerzas especiales, ejército, policía. Eso justo lo queríamos. Tienen que usarlo. Usted ha entrenado fuerzas armadas. Fuerzas de seguridad. Fuerza de seguridad. Trabajo en la UCETICH. Usted trabaja en eso. En la UCETICH, sí. Entonces, usted agarra todo un grupo de aprendices. ¿Y qué es lo primero que...? Porque son gente que viene sin un bagaje marcial prácticamente, ¿no? Algunos no saben, lo sacás de la Play y no saben hacer otra cosa. Y entonces usted, digamos, me imagino que usted tiene un programa, un tiempo reducido para trabajar con esta gente. Entonces, ¿cómo uno dice, bueno, qué es lo...? A ver, lo primero me imagino será que se defiendan, que no los maten, ¿no? Ahí, el tema en la policía es muy, ¿cómo les puedo decir? Muy arduo de explicar. Pero el tema es que está todo controlado por los políticos de turno. Entonces, acorde a eso, hay que enseñarles solamente defenderse, que no ataquen. O sea, por ejemplo, a mí un kickboxer no me sirve. Porque empieza a hacer 1, 2, 3, 4 patadas, está bien, te lo baja, pero... ¿Y los derechos humanos? Se le tiran encima, ¿y a quién cae? Al profesor de defensa. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Tenemos un programa. Ahí sí tenemos un programa de enseñanza donde va de menor a mayor. Primero esquives, después bloqueos, después aguantársela. Es así que son las tres formas de defensa. Primero esquivas, después te bloqueas y después te la aguantas. Entonces, eso es lo primero. Y después, traslado, reducción y... esposamiento, que es lo básico, que es lo que tiene que hacer un policía. Un policía no es un vengador, es un servidor de la justicia que tiene que llevar frente al juez a una persona que delinquió. Entonces hay que enseñarle eso, solamente eso. Es muy difícil que desarrollen después un tiempo para un arte marcial por los tiempos físicos, pues el arte marcial te lleva toda la vida. Vamos a estar entrenando toda la vida para dominarlo. Sin embargo, la defensa personal policial se va a aprender en 9 meses. Y con eso tiene que, cuando sale a la calle con un arma, tiene que poder sobrevivir. No es tan fácil. Sí. ¿Usted conoció, maestro, alguna persona en todo este ámbito de la medicina coreana, china, que sienta las energías de la otra persona con sus propias manos? ¿Eso es cierto? ¿Existe? Porque a mí me fue un antes y un después cuando usted me habló del Hapkido, yo no lo sabía. Claro. Y es algo que a quién no le puede interesar, la depresión, la energía bloqueada, todo eso, la realidad, algo al que está enfermo, o esas personas que se enferman de nada y por nada, pensar que es una cuestión energética, que eso se puede resolver con... Sí, con medicina oriental, sin duda. A nosotros, en Hapkido, por lo menos en la escuela nuestra, primero nos enseñan a matar y después nos enseñan a curar. De cuarto a quinto dan, hay que saber curar, si no, no pasás. Entonces, ya para sexto tenés un bagaje importante de conocimiento de medicina. Aparte, a mí me salvó porque yo ya era veterinario, ya era médico. Entonces, aprender me resultó muy fácil a traspolar los meridianos del humano a los meridianos del perro.
o al revés, o al caballo, es lo mismo. Entonces, me ayudó en ese sentido. El Hapkido, yo siempre cuando viene alguien al gimnasio le digo, ¿usted qué es lo que busca del arte marcial? Entonces, busco bajar la panza, listo, que baje la panza. Quiero defensa personal, defensa personal. Quiero concentrarme porque tengo problemas de concentración, listo, tienes, bárbaro. Resulta que me enfermo por cualquier cosa, me refiero por todo, necesita levantar la defensa. Hay que darle distintas cosas acorde a lo que la persona necesita. No es solamente tirar patada, trompada y ya está. No, el arte marcial es todo. Interesantísimo. Sí, la cantidad de aplicaciones, como explica el maestro Leguero, lo que uno puede lograr estudiando un arte marcial. Salud, energía. Miren lo que ven ustedes. ¿Los tenistas gritan? Sí, hacen ¡ah! Cuando pegan, ¿no? Pero no hacen ¡ah! Ah, no hacen. ¡Ah! Parece un kiap. Es un como kiap. Un kiap. Es un kiap. Eso quiere decir una cuestión de una concentración de aire y energía, ¿no? ¿De dónde sale? ¿Del tanjón? ¡Del tanjón! ¿Por dónde se expresa? Por la respiración. ¿Cómo se genera? Con la respiración. ¿Dónde se concentra? En el tanjón. Es un círculo vicioso. Maestro, maestro, maestro. Es un círculo. Yo le digo algo. Estoy tan loco con el Hapkido que quiero que nos cambiemos y veamos un poco de Hapkido. Por suerte, está la magia de la televisión y podemos hacer esto. Bueno, ya con nuestro dobok, nuestra ropa de artes marciales, estamos listos para una demostración del maestro Lagier y su escuela y sus alumnos. Yo me voy a hacer un costado porque quiero mirar a ver si aprendo algunas cosas de Hapkido. Con usted, maestro. Bien, adelante. ¿Chariot? ¿Qué? ¿Chariot? A la cámara. ¿Chariot? ¿Hapkido Hapchumbi? ¡Ay! ¿Mituro? ¡Kra! ¡Apuro! ¡Chichán! ¡Wiro! ¡Chichán! ¡Yo, panuro! ¡Chichán! ¡Baro! Esos son los movimientos respiratorios que hacemos para desarrollar la energía. Pero no pareció un movimiento suave, pareció un movimiento como con mucha fuerza. Hay que llevar energía al danjón. La traen. La capturan y se lleva al danjón. Esto es para colores. Respiración de cinturón negro distinto. Después lo podemos charlar. ¿Chariot? ¿Quién es? ¡Paró! ¡Sí, Jack! Acá vemos técnicas básicas de cinturón blanco. Son las primeras técnicas que se aprenden en la escuela nuestra. Y son técnicas de ataque. Aunque parezca mentira, no son de defensa, son de ataque. Entonces, control a la persona. Técnica de manejo de articulación, control y definición. Ese chico, por más que es pequeño, que es jovencito, está pudiendo manejar el peso y el tamaño del... Exactamente. Eso es la diferencia entre manejar fuerza y manejar energía. La energía puede superar a la fuerza. Ahí ven que controla en puntos de presión, enviando energía con la rodilla y luego la definición con el quijab, con el golpe. Esto es un movimiento mal hecho y el brazo se desprende, parecería. Es que teóricamente todas los manejos de articulaciones son para luxar. La caída que ustedes ven que hace la persona que está atacando es para defenderse de la luxación. Impresionante. Bien, ahora van a ver técnicas más avanzadas, son técnicas de cinturón rojo. Las técnicas están ordenadas en grado de dificultad según la graduación. Estas son técnicas de cinturón rojo, son técnicas de atrás, para cuando te agarran de atrás, de muñeca, de codo, de hombro, de cualquier lado. Pero fíjense que cuando ustedes, ahora vas a ver cuando te lo haga vos, la diferencia que hay entre hacer fuerza para bajar una persona y mandar energía. No puedo esperar. Ahora te va a tocar. Ahí está. Las caídas también son fundamentales porque no solamente nos defienden del ataque del oponente, sino del piso, que el piso es terrorífico. Ya lo primero que se aprende en las clases es a caer. También veo que el chico se levanta con una manera especial. Exactamente, todo tiene un protocolo. ¿Chariot? ¿Quién es? ¡Baro! Un aplauso, por favor, porque... Gracias. Bueno, muy bien, muchachos, muchas gracias. Gracias.
Bueno, ahora temo pedirle acá, que usted me muestre algo, porque he visto primero brazos... voy a mostrar con él, por la duda. Ah, pues sí. Con todo. Y si hay algún problema, tengo acá uno de los panelistas que anda queriendo que le muestren como lo de la luxación del brazo. Ah, perfecto. Por ejemplo, chariot. Paro. Manejo de energía. Agarro una mano. Dos manos. Diferencia de peso. 90 kilos, 70 kilos. Firme. Uno. Primero control. Luego avance. Manejo de energía. Miren la cara de él. Es impresionante. Eso es todo positivo. Energía positiva. Con vos voy a hacer energía negativa. No. Sí. Entro. Uno. Dos. Mire la cara. Es un hombre realmente fuerte que está... ¿Tiene? Eso es controlar la energía de él. Yo respiro normal. Mire cómo respirar. Eso es controlar la energía de él, no la mía. Yo uso mi tanjo, nada más. Ahora vení que te voy a mostrar. Yo voy a hacer lo siguiente. Voy a proponer lo siguiente. Vení, Luciano, conmigo un segundo. No, no tengas miedo, no te va a gustar. Me voy a retirar el micrófono. Ah, sí. Entonces vos vas a... No, te vas a tirar, Ah, ¿no me va a tirar? No, no te va a tirar, no. Ah, bueno. Si me pasa algo... Cuente lo que sentí. Yo te puedo hacer sellazo. No, no es eso. Partimos un sellazo sin pasar. Saludá a la audiencia, despedí el programa y dale el momento a la guía que se despida. Si me pasa algo. Bueno. Es esto. Para que notes la diferencia... Bueno, chariot. ¿Tiene? Bueno, bien. Notes diferencia de manejo de energía positiva. Tomé las dos manos, pero tomala con ganas. Sí, las tengo con ganas. Avanza una piernita, cualquiera. Ahora fíjate, sin hacer fuerza para abajo, si no te llevo para abajo. Bien. Normal. Sí. Esto es en stand-by, agarra. Sí. Entonces, controle una mano, controle la otra. No puedo sostener. Mira ahora. A ver, voy a usar un poco más de fuerza, disculpen, ¿eh? Parezco una gelatina, no, es increíble. Ahora fue muy interesante lo que dijo, porque si yo hago fuerza para abajo, yo lo llevo para abajo y se cae solo. Claro, sí. Uno en esto tiene que coordinar con el peso, también coordinar rápido. Coordinar con la persona, no solamente la fuerza que está usando, sino la dirección. Llévame para allá. ¿Cuándo hago fuerza? No hizo. Parece... Camina cuando quiero yo, no cuando querés vos. Ahora negativo. Tómame las manos de atrás. Como si fuera un caramelo. No lo puedo creer. Te muestro otra vez. No, agarra fuerte. Estoy agarrando fuerte. ¡Fuerte! ¡Fuerte! ¡Más fuerte! ¡Fuerte! No puedo. Yo también tengo 90 kilos. Es energía negativa. Entonces yo hago que él se pegue a mí. ¿Sí? La otra es positiva. Él se va. Él camina donde yo quiero. ¿Eh? ¿Sí? Hay una cuestión. ¿Eh? Ve que la fuerza no es fuerza. Maneja la si fuerza. Tiene, claro. La fuerza tiene más fuerza que yo, lejos. Pero yo tengo más energía. No, tengo miedo que nos tilden de truchos. ¿Podemos hacerlo un segundo más y lo voy a hacer realmente con toda mi fuerza? Disculpe, porque tengo miedo que la gente vea. No, se hace el boludo y va para que la nota salga. Un segundo. Estoy, ¿eh? Bueno, esta es mi mano izquierda. Sí. La mano izquierda con tus dos manos. Claro. No tengo manera. ¡Fuerza! Bueno. No es mi fuerza, es la de él. Mientras más fuerza tiene, mejor. Esa es la realidad. Impresionante. Bien. Tuve miedo. No, por eso, no te dije que no te iba a tirar. Tuve miedo. Es que yo no miento. Maestro Lajer, acá está la cámara. Sí. Del otro lado debe haber generaciones pasadas, presentes, quizás futuras, de artistas marciales, sipalquistas, taekwondistas, practicantes de hapkido, de todo. Quiero dejarles este mensaje para la posteridad,
de uno de los pocos y verdaderos grandes maestros de artes marciales coreanas que hay en Argentina y en el mundo. Por favor, para la humanidad y la Argentina. Muchas gracias. Bueno, agradezco la oportunidad que me dan, me brindan, para poder difundir un poco lo que a uno le apasiona tanto tiempo, como es el Hapkido, las artes marciales coreanas y el Hapkido en particular. Lo que quiero llevar como mensaje es el logo de nuestra escuela. Nuestra escuela Chungkyung se llama. Espíritu claro, mente modesta. Si uno piensa esas palabras, sabe que es el futuro de todo. Entonces, nuestro lema es un arte marcial tradicional para las nuevas generaciones. Sería muy lindo que los chicos, las nuevas generaciones, dejen un poquito más la tecnología y se vuelquen al desarrollo interior propio. Ese desarrollo interior los va a llevar a una paz que no se los da ninguna otra cosa. La meditación es fundamental para tomar decisiones. El manejo de la respiración es fundamental para mantenerse saludable. Yo ya estoy por cumplir 68 años. Sigo en actividad, sigo bien y transmito por el ejemplo todo lo que hay que hacer para estar mejor. Y nosotros tenemos que tener en cuenta que todo el mundo quiere llenarse de cosas materiales para en algún momento disfrutarlo. Y sin embargo, uno no se da cuenta que tiene la vida para disfrutar de todo lo que va haciendo. Hagan lo que a ustedes les gusta, que si ustedes trabajan de lo que a ustedes les gusta, no va a ser un trabajo, va a ser un beneficio, va a ser un deleite. Así que ese es el mensaje que les dejo. Ha sido el maestro Tony Lajier para Full Contact TV. Me estoy muy, muy feliz. Recuerden seguirnos en Instagram, en YouTube, en las redes. Y nos vemos en un próximo episodio de Full Contact TV. Gracias.